Bueno, arratsaldeon guztioi eta ongi etorri Gasteizko udaletxeko kultur zerbitzuak antolatutako kazetaritza bertatik bertara jardunaldien barruan antolatuko den azken hitzaldira. Gaurkoan la forma de contar y entender las migraciones debe cambiar. Hitzaldia entzuteko aukera izango dugu Agus Morales idazle eta 5W aldizkariko zuzendariarekin. Bueno, buenas tardes y gracias por vuestra presencia en el marco del programa municipal Periodismo a pie de calle, organizado por el Departamento de Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Cerramos el ciclo de conferencias con la programada para esta tarde, que lleva como título La forma de contar y entender las migraciones debe cambiar. La conferencia será a cargo de Agus Morales, que es escritor y director de la revista 5W. Bueno, Agus, EFE agentziako korrespontsala izan zen Indian eta Pakistanen 2007-tik 2012-ra, Bartzelonako Unibertsitate Autonomoan hizkuntza eta literaturan doktoratu zen Rabindranath Tagoreri buruzko tesi batekin. Bueno, decía que Agus fue corresponsal para la agencia EFE en la India y en Pakistán entre los años 2007 y 2012. Se doctoró en lengua y literatura por la Universitat Autónoma de Barcelona con una tesis sobre Rabindranath Tagore. 2015ean 5W aldizkaria sortu zuen, beti literaturaren eta kazetaritzaren artean nabigatuz. Talibanak Afganistango boterera itzultzeaz, Ukrainiar exodoaz, Indiar kulturaz eta errefusiatu izatearen esperientziaz idatzi du. The New York Times eta The Washington Post egunkarietan eta Gatopardo aldizkarietan ere kolaboratu du. Bueno, Agus en 2015 fundó la revista 5W, siempre navegando entre la literatura y el periodismo. Ha escrito sobre la vuelta de los talibanes al poder en Afganistán, el éxodo ucraniano, la cultura india y la experiencia refugiada. Además, ha colaborado con medios como The New York Times y The Washington Post y la revista Gatopardo. Gainera, Agus hainbat libururen egilea ere bada. Besteak beste, No somos refugiados, Círculo de Tiza argitaliatxearena, ingelesera, katalanera, italianera eta polonierara ere itzulia. Eta Gabo 2016-2017 jaialdirako gomendatutako liburua, Cuando todo se derrumba, Libros Kao argitaletxekoa 2021, pandemiari buruzko ez-fikziozko lana, eta Ya no somos amigos, eleberria 2022. Decía que Agus es autor de No somos refugiados, de la editorial Círculo de Tiza, traducido al inglés, catalán, italiano y polaco. Fue el libro recomendado para el Festival Gabo del año 2017. También ha publicado Cuando todo se derrumba, en la editorial Libros del Cabo, en el año 2021, una obra de no ficción sobre la pandemia y la novela Ya no somos amigos, en el año 2022. Egindako lanari esker, hainbat sari ere irabazi ditu. Hala nola, Ortega y Gasset saria 2019, Los muertos que me habitan kronikarekin, eta Saliu Traore Afrikari buruzko Espainiako kazetaritza saria 2022, Una chabola al final del camino, erreportajearekin. Bueno, gracias a su trabajo ha ganado varios premios, tales como el premio Ortega y Gasset en el año 2019, con la crónica Los muertos que me habitan, y el premio de periodismo en español sobre África, Saliu Traore, en 2022, con el reportaje Una chabola al final del camino. Bueno, a besterik gabe hitza emango diot Agus Moralesi, gogoratu hitzaldia amaitzerakoan galderak egiteko txanda bat izango dela. Mesedez altzatu eskua, itxaron mikrofonoa izan arte. Bueno, isila hasi mobilak edo itzali, eskerrik asko. Bueno, voy a pasarle la palabra directamente a Agus Morales. Antes recordarles que al finalizar la conferencia se abrirá un turno de preguntas. Por favor, esperad a recibir el micrófono. Bueno, levantar la mano, esperar a recibir el micrófono, hablar directamente al micrófono. Y por favor, silenciar los teléfonos móviles. Muchas gracias. Agus, todo tuyo. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? Bueno, es que ricasco en primer lugar a la organización, José Félix, que hacía años que tenía que venir, pero por fin he llegado aquí. Y sobre todo a todo el mundo por venir un 1 de septiembre por la tarde. La verdad es que es un placer ver a tanta gente, así que nada, es que ricasco. Y bueno, yo creo que el ratito este que estaremos juntos, espero que
Lo pasaremos bien, espero. Haré que sea dentro de un tema que tiene... detrás del cual muchas veces hay tanto dolor, ¿no? En muchas ocasiones, pero intentaré que sea ameno y, sobre todo, compartir con ustedes, de alguna manera, dudas, errores, también momentos bonitos que he experimentado a lo largo de mi carrera periodística y que tienen que ver con las migraciones. Creo que es una buena forma de que se entienda cómo trabajamos desde el periodismo o cómo no trabajamos, y también luego me gustará escuchar preguntas, comentarios para ver, creo que puede ser un intercambio interesante. Esta es mi presentación favorita porque tengo este mando que me encanta, ¿no? Entonces yo voy así hablando y me siento muy bien, ¿no? Bueno, por eso digo la forma de contar y de entender, ¿no? Digamos que emisor y receptor, que es una barrera que cada vez más es más difusa. También quiero aclarar, como comentaba antes el compañero, que yo ahora mismo trabajo en una revista que se llama 5W, en la cual, pues, digamos que no seguimos la dinámica de los medios convencionales, ¿no? Para bien y para mal. Para bien, porque tenemos más tiempo. Por ejemplo, cuando fuimos a cubrir Ucrania, estuvimos 2 semanas, las 2 primeras semanas de la invasión de Ucrania, estuvimos allí sin publicar nada. 2 semanas después publicamos. Esto, el peaje que pagas a nivel económico es terrible. No lo podemos permitir. ¿Por qué? Porque no tenemos dinero. No tenemos dinero, entonces solo tenemos suscripciones, más de 4.000 suscripciones, que son muchas para un medio como el nuestro, pero no tenemos demasiada publicidad detrás, ni subvenciones, ni nada de eso. Por lo tanto, nos podemos permitir estas cosas y también algunas cosas que hoy voy a contar en cuanto a lo que es informar, contar las migraciones, ¿no? ¿Ves? Es que esto está muy bien, este mando. Bueno, esta fotografía es, mira, justo hace 5 años, yo creo. Justo hace 5 años. Es de Ana Suriñac, que es la editora gráfica de la revista, y con la cual también es mi compañera, pero además trabajamos juntos y hemos hecho muchas coberturas sobre migraciones. Y esta fotografía la hizo después de un verano de 2018, en el cual hubo un repunte de llegadas de personas a España de forma irregular, a través del mar. Quizá no lo recordéis porque se nos mezclan los años, etcétera, pero aquel año, sobre todo a través del estrecho, de lo que se denomina la frontera sur. Luego problematizaremos este concepto, si queréis. Pero hubo más llegadas respecto a años anteriores. Y bueno, estuvimos todo el verano. Almería, Algeciras, yendo a todos los puertos. Hicimos un reportaje largo, de estos que antes comentaba, que vas acumulando entrevistas y al final es un trabajo en profundidad. Y al final del verano volvimos a Barcelona, nosotros vivimos en Barcelona, y ella hizo esta fotografía, y es la fotografía de la cual está más orgullosa. Ahora os contaré por qué. Y después esta fotografía la usó para, en algunas conferencias, para hablar sobre esto. Pero ¿qué pensáis que está pasando en la fotografía? ¿Se están escondiendo? ¿Vale? Están robando la rueda, bien. Están cambiando la rueda, bien, vale, perfecto. El experimento ha salido perfecto, perfecto el experimento. Bueno, ¿cuál fue la realidad? Fue que nada más volver, claro, las mismas personas que llegaban al sur de España, muchas de ellas se desplazaban, pues, por ejemplo, a Euskadi, a Barcelona, a Madrid, ¿no? Iban en autobuses, y encontramos a un grupo de ellos que estaban en Barcelona, y que aquel día creo que Ana los estaba acompañando a un lugar que habían logrado para dormir aquella noche. Y esto es en la carretera de Sants, en Barcelona. Y entonces ella iba con ellos y ellos dicen, espera, que esa señora necesita que le cambien la rueda. Dice, bueno, pues no sé, ya se la pondrá alguien. Que no, que nosotros somos mecánicos. Bueno, déjame que... ¿no? Vale. Entonces la pusieron, tal. Y ella hizo la foto un poco... ¿no? Estaba ahí. Y dice, ella decía, claro, es que aquí los estoy fotografiando como lo que son, en este caso, mecánicos, como si fueran, pues, yo escritor o lo que sea, ¿no? Los estoy fotografiando como lo que son, por eso me gusta la fotografía, ¿no? ¿Cuál no fue su sorpresa, ¿no? Antes estaba su euforia por la fotografía, pero cuando fue a esta conferencia, dijo, ah, en esta fotografía, bueno... Y le dijeron,
y una señora, bueno, que da igual, porque lo tenemos en la cabeza, ¿no? Que no es la persona, es, digamos, la educación de la mirada, ¿no? Que tenemos todos y todas. Le dijo, pero están robando la rueda, ¿no? En esta fotografía. Entonces, ella, claro, no... También una muestra de, ¿no? Desde el periodismo, tú quieres lanzar un mensaje o quieres capturar un momento y se interpreta de otra manera, ¿no? Aquí de una forma muy radical, ¿no? Quizá. Pero es interesante porque la política hace mirada y la mirada hace política, de alguna manera, ¿no? Tenemos la mirada educada de tal forma que tú no puedes tomar imágenes o, en mi caso, escribir. No puedo escribir pensando que quien la interpreta lo hace de forma neutra o que no tiene detrás un contexto político, etc., ¿no? Y en este caso, un componente esencial, pues como es el racismo, ¿no? Está de forma explícita e implícita, como queráis. Ahora iremos avanzando un poco, pero está. Vale. Esto nos afecta mucho a los periodistas, pero creo que a todos y a todas, porque es el tema del lenguaje relacionado en concreto con las migraciones. Esta fotografía es de 2015, el año de la mal llamada crisis de los refugiados, ¿os acordáis? Que fue cuando un millón de personas, la mayoría de Siria y Afganistán, también de otros países, llegaron a Europa de forma irregular, sobre todo por la ruta oriental, ¿no? Turquía, Grecia, Balcanes, ¿no? El año de, ¿os acordáis, no? Welcome Refugees, que una ola de solidaridad que duró unas semanas, prácticamente unos meses, ¿no? ¿Recordáis? Sí, la expresión se ha quedado, ¿no? Pero recordáis que en los diarios decía la crisis de los refugiados, bla, 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 ¿no? No sé si tenéis un poco en mente a qué se podía asociar eso. En los diarios, en las radios, en las televisiones. Porque cuando hablamos de crisis de los refugiados, yo lo que pienso es que realmente lo que se estaba haciendo es hablar sobre la crisis europea para gestionar la llegada de personas, ¿no? Y si lo miráis lingüísticamente, se cumple. Vais a un diario, veis, está, dice, la crisis de los refugiados hace que los 27, bueno, ¿en qué momento? Tal, o que Bruselas, tal, o... Es todo desde el punto de vista, ¿no? de la sociedad supuestamente de acogida. Otra palabra que habría que poner en jaque. Y por eso aquí propongo esto de dominar el lenguaje, empezando por una palabra tan simple como crisis, tan simple y tan confusa, porque crisis es todo y es nada. Y yo la uso también, ¿eh? Pero en el campo de las migraciones tenemos, bueno, ya desde los sufijos, prefijos, etc., no, los prefijos, ¿no? Por ejemplo, pues inmigración, emigración, migración, el hecho de usar plural, ¿no? Yo, por ejemplo, pues apuesto por usar plural, ¿no? Migraciones, ¿no? Y sin ponerme yo como periodista en el origen o en el destino, ¿no? El in o el e, ¿no? Bueno, o refugio, inmigraciones, ¿no? ¿Dónde está la frontera? ¿Por qué se habla de refugiados o personas refugiadas y de personas migradas? ¿Es tan evidente la diferencia entre una persona y otra? Es evidente que las personas refugiadas teóricamente tienen más protección legal, pero tienen más derecho a migrar que las otras. Bueno, aquí hay muchas palabras, muchos conceptos, muchas ideas que están mezcladas y que, si os fijáis, nos llegan de una forma que la gente no puede asumir y, para hacer autocrítica como periodista, nosotros no hemos pensado. No hemos pensado porque luego veremos o podríamos ver ejemplos de xenofobia en los medios de comunicación. Esto se ven a menudo, pero son muchos más los de xenofobia implícita o los de aceptar una idea dominante que puede ir contra los derechos de otras personas, ¿no? Y eso se usa en el lenguaje. Por ejemplo, las metáforas hidráulicas, ¿no? Las avalanchas, los flujos, los... Y hay una gradación, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de avalancha, claramente ahí sí que hay más intención política, ¿no? Pero muchas veces se usa la palabra flujos como una realidad puramente descriptiva y en realidad está en el mismo campo semántico, que yo lo he usado seguro también, ¿eh? Digo solo para que pensemos, de alguna manera, que no hay
una reflexión profunda en los medios de comunicación sobre cómo hablar sobre las migraciones. No existe. Sí existe una reflexión individual de muchos compañeros y compañeras que hacen un gran trabajo. Cada vez yo creo que hay más periodistas formados en derechos humanos, etcétera, etcétera. Pero digamos lo que es la máquina, ¿no? No hay, muchas veces ni siquiera hay un programa detrás, ¿no? A veces sí, ¿eh? Pero la mayoría de las veces en muchas cosas no existe. Entonces, para los medios de comunicación, bueno, para los periodistas y para el público es esencial dominar el lenguaje y no que el lenguaje te domine. Para mí no hay nada más terrible que escribir algo que alguien vaya a entender de otra manera, ¿no? Y que lo haga no por el contexto cultural, sino que lo haga porque yo no lo he expresado adecuadamente, porque yo no he precisado, porque yo no he usado las palabras que tenía que usar, ¿no? Y esto, que es una cosa, bueno, un asunto periodístico y casi, si queréis, filológico, pero es muy importante, lo estamos viendo, ¿no? En todos los ámbitos y en este en concreto, es fundamental, es esencial. Esta es otra propuesta que tiene que ver también con, yo creo, con un compromiso periodístico, no compromiso moral, sino compromiso puramente deontológico. Y es que cuando tú ves una realidad que es la de que muchas personas que emigran se aburren, ahora contaremos por qué, pues los periodistas o la forma de contarlo, eso también tiene que quedar reflejado en lo que contamos, ¿no? ¿Qué os llega normalmente? De la televisión, de la radio, de los medios de comunicación o de las películas, ¿qué os llega sobre las migraciones? ¿La realidad se describe de qué forma? De forma trepidante, ¿no? Fronteras, choques, bueno, realmente porque hay violaciones de los derechos humanos, evidentemente, muchas personas pues, pasan por un proceso migratorio muy complejo, etcétera, eso evidentemente. Pero, claro, yo, por ejemplo, esta fotografía, por ejemplo, es de México. Creo que es en Ixtepec, hay un grupo de personas esperando a la bestia, que es el tren de mercancías que cruzaba México para llegar a Estados Unidos y a cual se subían las personas migrantes, que ahora ya prácticamente hay en pocos tramos, pero antes se subía mucha gente. Sabéis también que mucha gente en ocasiones caía de estos trenes y pues moría o sufría accidentes, incluso amputaciones, etcétera, ¿no? Una situación dura. Pero en esta ruta, como en muchas otras, yo que he visto a gente esperando. Gente que experimentaba el hastío, ¿no? Eso en buena medida tiene que ver con el bloqueo que se hace por parte de muchos estados para que la gente no se mueva, ¿no? Eso hace que la gente pues, se quede varada, ¿no? O, por ejemplo, los llamados campos de refugiados. Es un lugar donde la gente está a la espera, ¿no? Creo que es interesante que desde el periodismo, aunque esto sea aburrido, que lo contemos. O para mí, por ejemplo, si tuviera que destacar una cosa por encima de todas las demás, de lo que ocurre en un campo de refugiados, es una cosa que a priori es lógica, pero que hasta que no hablas con la gente no te das cuenta, o hasta que no lo vives en primera persona, y es que la gente lo que hace es perder el horizonte, es decir, claro, en un campo de refugiados estás de forma provisional, un tiempo, hasta que puedes salir, si tienes suerte y te dan asilo en otro lugar, si vuelves a casa, si vas a otro lugar, lo que sea. Pero ¿qué ocurre allí? Pues que todos los sueños o los proyectos que tienes, ¿no? El ser humano que es, los seres humanos somos un proyecto, ¿no? Necesitamos un horizonte, ¿no? Un futuro, y ahí es lo primero que se te corta, ¿no? Y entonces estás a la espera y hay esa especie de hastío de hastío, que es lo que define casi la vida en muchos campos de refugiados, a margen de muchas otras cosas, ¿no? Alegría porque ha vuelto un familiar, dolor porque otro se ha marchado o porque otro no ha llegado, eso por supuesto, ¿no? Pero, bueno, es otra propuesta, ¿no? Yo creo, sobre todo desde el periodismo, ¿no? Para contar lo que ocurre con estas personas, para que a la gente le llegue un reflejo más fiel, ¿no? de lo que ocurre realmente en estos lugares. Al final haremos preguntas, pero si por el camino tenéis algún comentario o pregunta, se puede hacer también, no hay problema, ¿eh?
Luego lo típico es que se olvida, ¿no? Hay que anotarlo porque si no, cuidado. Vale. Veréis que esta foto no es muy buena. ¿Por qué? Porque yo soy el autor, ¿no? Entonces, yo me dedico a escribir. Escribir de momento creo que nos defendemos, dado que es lo que hago cada día, pues por lo menos con la práctica. Las fotos, pues no es mi fuerte. Las otras sí que las firman otras personas, con lo cual eran mejores, ¿no? Pero bueno, de esto tenía foto yo. Bueno, este es David. Os voy a contar por qué he incluido una fotografía de él. Aquí digo, con perdón, debemos pensar, porque lo que os decía antes es que no pensamos. Pero no pensamos no porque seamos listos o tontos o porque nuestra profesión sea, ¿no? Sino porque el ritmo de producción que llevan los medios de comunicación te impide pensar. Es que no se puede pensar. No se puede. Yo ahora trabajo en 5W, que fue un medio que fundamos entre 9 periodistas, etcétera, y sí que nos damos ese tiempo, aunque no tengamos los recursos económicos, pero yo he trabajado, digo porque no estoy haciendo una crítica a los demás, tal. Yo he trabajado muchos años en la agencia EFE, que es una agencia de noticias, que cuando pasa algo tienes que darlo. He estado en otros lugares, sé cómo funciona, tengo compañeros y compañeras, y la propia dinámica de los medios impide que pensemos. Y en muchas ocasiones nos falta simplemente a un tema esencial del siglo XXI como las migraciones, pues simplemente otro ángulo, no mejor ni peor, sino darle otro ángulo, ¿no? Y luego ocurre también que evidentemente pues en muchas ocasiones son realidades que la gente no quiere escuchar o no quiere leer o no quiere, ¿no? Entonces muchas veces te preguntas cómo contar estas fotos en Sudán del Sur, cómo contar lo que ocurre en Sudán del Sur, ¿no? ¿Cómo llegar a más público, a más gente? A ver, evidentemente, ya partes del presupuesto de que hay un tope a eso, ¿no? A muchísima gente, con según qué temas, pues no puedes llegar, ¿no? O sí, ¿no? Y ahí está el reto también, ¿no? Esto es lo que me pregunto cada mañana cuando me levanto. Entonces, fracaso cada día, pero bueno, estamos en ello. Esto es en Malacal, que es la segunda ciudad de Sudán del Sur en cuanto a población y una de las más afectadas por la guerra. Sudán del Sur se independizó en 2011, es el país más joven del mundo, y en 2013 empezó una guerra civil y creo que esta cobertura fue en 2015. No, hice una en 2000, perdón, es que esto es importante porque hice una en 2014 que fue cuando hubo los primeros combates y luego volví a cabo de 2 años, que es esta fotografía. Lo digo porque en aquel momento, el de los primeros combates, pues por ejemplo hicimos un reportaje sobre el hospital, en el cual había cadáveres en el hospital, era realmente una situación, o sea, el reportaje lo que hacía simplemente era describir, no hacía falta ir más allá, ¿no? Y al cabo de un tiempo, al volver, ya no veías eso, había una relativa paz, al menos esto es en el centro de en la base de Naciones Unidas, en Malacal, que es como un gran campo de personas desplazadas que están allí, que se refugiaron allí. Pero lo que vimos allí fue que 2 años después, pues recuerdo, por ejemplo, estar en el Hospital de Médicos Sin Fronteras y cada día había niños muriendo allí. Que lo que te hace reflexionar es sobre, bueno, ¿por qué la ayuda no está llegando? O no está llegando de la manera que tendría que llegar, ¿no? Y lo que te sitúa ante esa tesitura que os comentaba antes, ¿no? Cómo contar algo que es importante y que aquí no hay una imagen impactante, ¿no? Pero lo ves y te das cuenta también de cuáles son los procesos que mueven eso, ¿no? Y cómo contarlo, bueno, siempre la duda, ¿no? Entonces, ahí decidí un poco cambiar, digo, voy a hacer otra cosa, voy a hacer otra historia diferente, que en lugar de centrarse en esos aspectos que os estaba comentando, se centre, había visto, estaba pasando por el campo y vi esta tienda que era, ponía DD Studio. Digo, bueno, a ver. Y era David que tiene su estudio fotográfico, ¿no? Entonces David tiene su estudio fotográfico y lo que se dedica es a sacarle fotos a la gente con la cámara esta y luego con el Photoshop las cambia, las edita, las imprime y se las da a la gente. Y bueno, el negocio iba como un tiro, aquello era, ¿no? La gente iba, tal.
Entonces digo, bueno, una historia que me sirve para darle otro aire, ¿no? Entonces estaba haciendo la historia, entrevistándole, y me dice, bueno, le iba preguntando, ¿no? Bueno, ¿y cómo haces? Dice, bueno, pues a la gente, por ejemplo, pues le pinto flores detrás con el Photoshop, luego se le imprimo, la gente me pide de todo. Dice, también les pongo también ciudades detrás, ¿no? Rascacielos, París, Dubái, Nueva York, y esto tiene mucho éxito. Una cosa un poco kitsch, ¿no? Yo me lo tomaba como así, digo, como en broma, ¿no? Para, bueno, una historia también un poco, ¿no?, diferente, tal. Vale. Pero luego me di cuenta de la realidad profunda del tema, ¿no? Que es lo que al final, lo que os quería, ¿no? Que buscando estas cosas al final acabas yendo al centro. Y digo, bueno, pero a ver, ¿esto por qué la gente lo pide tanto, no? Esto de las ciudades, tal, digo, no... Porque él me decía, no, así recordarán su paso por el campo de desplazados. Digo, pero si es que esto está en otros lugares del mundo. Digo, no entiendo muy bien. Me dice, no, es que claro, la gente está aquí, la gente se quiere ir a Estados Unidos, se quiere ir a París, se quiere ir fuera de aquí. Entonces, como no se pueden ir, yo los pongo aquí. Aquí están, ¿no? Entonces yo, que estaba así, jaja, digo, esta es la historia, ¿no? Bueno, pues para llegar a la historia, muchas veces antes has tenido que pasar por un proceso que... ¿Qué pasa? Que no tenemos el tiempo para hacerlo. Y, lamentablemente, esas historias, pues, normalmente no... Muchas veces no llegan. U otras sí, y cuando lo hacen es por el esfuerzo de mucha gente que dice, bueno, pues yo voy a hacer esto y ya está. Otras veces no, ¿eh? Otras veces lo intentas y no sacas nada, ¿eh? También te digo, no... Vale, esta es una de nuestras teorías en Revista 5W, que el lema es Crónicas de Larga Distancia. Esta fotografía es en Zarzis, en Túnez, en la frontera con Libia. Aquí hicimos una crónica sobre el cementerio de los desconocidos, que era un cementerio en el cual Shamseddin, que era un voluntario de la Media Luna Roja, lo que hacía era recoger los cadáveres que llevaban a Túnez. En aquel momento la mayoría de salidas eran de Libia, y entonces había veces que la corriente arrastraba algunos cadáveres, a las playas de Túnez, y él lo que iba haciendo es los iba enterrando en el cementerio. Que de alguna manera la paradoja era que en un momento en el cual nadie se preocupaba por los vivos quiero decir las personas que salían hacia Europa, él se preocupaba por los muertos, ¿no?, de darles dignidad, etc., ¿no? Este era el reportaje, y fuimos con él al Museo de la Memoria del Mar, que ahí lo que hacían era fragmentos de la playa, los ponían ahí. Y bueno, y esto lo pongo aquí simplemente... porque aquel reportaje y otros que hemos hecho en otras ocasiones son siempre pues, crónicas de larga distancia, de largo recorrido. Y sobre todo, muchas no han tenido demasiadas lecturas hasta que, bueno, ha pasado algo que justificara que las tuvieran, etc. Pero creo que es útil hablar de migraciones cuando nadie habla de migraciones. Lo digo en el sentido de el último bulo racista de Vox. Bueno, pues en 24 horas está complicado. Digo, esta es mi opinión. ¿Eh? No, está complicado cambiar según qué ideas. No digo de la gente. Y creo mucho en el trabajo de fondo, ¿no? En que de alguna manera los... Bueno, en nuestra revista es fácil porque como somos unos cuantos y más o menos nos entendemos, pues marcamos nuestra agenda, claramente. No vamos detrás de lo que otros van contando, ¿no? Entonces, ese trabajo de fondo que está ahí, yo creo que es interesante y que el periodismo no debe perderlo, ¿no? Que la primera, lo más inmediato, sí, yo he estado, como decía antes, en una agencia de noticias, lo más inmediato y también lo más profundo. Creo que para tratar un tema como este es esencial, ¿no? Y no siempre es fácil que esté, pero bueno, sí que hay muchas cosas, hay libros y hay documentales, hay cosas, ¿eh? Pero bueno, siempre el ruido de la actualidad tiene más peso, creo yo, tiene más en nuestra psique, por lo menos, ¿no? Cuando os pregunta por cualquier término, o antes hemos hecho alguna prueba ya, lo que nos viene no es... No son matices, son más otras cosas, ¿no? Por eso, la larga distancia nunca pierde. Sobre todo porque como ya no lo ves, pues ha pasado tanto tiempo ya que no...
Pero no, pero yo creo en esto. Si no, no creería nada más, ¿no? En poco a poco ir labrando eso, ¿no? Y en este ámbito, por supuesto. Y además, claro, siempre en el periodismo, ¿no? Pero en este caso las historias nunca se acaban, ¿no? Porque, por ejemplo, recuerdo que en 2017 publiqué un libro que se titula No somos refugiados, donde, como su propio nombre indica, bueno, pues hay historias de muchas personas emigradas, desplazadas, refugiadas, y acababa de una manera, y luego ahora lo reeditaremos ahora con Círculo de Tiza en otoño, y claro, muchas historias han cambiado. Entonces las he podido incluso alargar o acabar de contar, porque claro, tú acabas de escribir un día, pero esa historia sigue, ¿no? Y es historia viva, ¿no? Entonces esto también hace que tenga más sentido la larga distancia. Bueno. Esto es en Sicilia. 2016, creo. Es el barco de rescate de Médicos Sin Fronteras en aquel momento. Y aquí hay, bueno, están sacando un ataúd del barco. Bueno, esta fotografía la pongo porque es uno de los momentos que más recuerdo siempre. No es de las cosas, digamos, más dramáticas que he visto, pero sí por algún motivo de las que más se me han quedado en la mente. Fue una operación de rescate entre Libia e Italia. Y bueno, hubo un rescate que fue relativamente bien. Empezaron a sacar a la gente del mar y a meterla en el barco. Y la gente que está peor lo que hacen es ponerla en la clínica para dar atención médica o lo que sea. Y llegó un chaval de 15 años, somalí, que se llama Oulet, que iba con una camiseta amarilla de tirantes. Y bueno, prácticamente no podía hablar, ¿eh? La verdad es que llegó muy mala situación al barco. Me decía mamá, Coca-Cola, poco más. Pero bueno, lo metieron en la clínica y poco a poco parecía que iba mejor, que iba mejorando. Ya el barco iba hacia Italia, ¿no? Porque después del rescate, pues normalmente, si no hay bloqueo, como ahora, que hay diferentes bloqueos, pues van hacia Sicilia. Y hubo un momento en que él se sentía mejor y le dijo a la enfermera, bueno, salimos un momento a que me dé la brisa, ¿no? Algo así, según lo que me comentó la enfermera. Y salieron y nada más salir, el chico se desmayó y falleció allí mismo. Y bueno, pues allí estuvimos hasta llevarlo a tierra y luego se lo llevaron ahí. Recuerdo que al llegar la policía italiana nos decía que no había sitio en el cementerio para enterrarlo. Al final sí que lo enterraron. Y bueno, a mí me hizo pensar mucho. Probablemente fue raro que llegara hasta allí. Lo más normal es que hubiera muerto antes de salir, porque había sido torturado en Libia y por eso llegaba en esas condiciones. Y además tenía algún tipo de enfermedad. Pero lo que me hizo pensar fue, si se hubiera muerto en Libia no sabríamos nada, ¿no? Como falleció aquí en el barco, ya en el umbral entre África y Europa, ya en Europa prácticamente, ¿no? Al día siguiente fue portada de República, diario italiano. Era una muerte como que nos empezaba a importar un poco más, ¿no? Y es esta gran paradoja que además allí es física, ¿no? De bueno, unas millas náuticas. ¿Existes o no existes? ¿Importas o no importas? Existes, entendedme, de forma mediática, si queréis, o de representación mediática, ¿no? Y como que tengo esa historia que me sigue dando vueltas y soy consciente de que, bueno, pues evidentemente es una historia dura, ¿no? Pero por eso esto de quizá no escribir para público, muchas veces cosas que hay que contar no son agradables, ¿no? Pero hay que contarlas, ¿no? Por esto Martín Caparrós siempre dice, bueno, proponía aquello de escribir contra el público, ¿no? Él dice, bueno, tú te vas a un diario, ves las noticias más leídas y las 10 primeras no son periodismo. El periodismo son las 10 menos leídas, ¿no? No las menos, pero vaya, ¿no? Y decía aquello, la provocación esa de escribir contra el público. Ahora ha corregido eso, ha matizado un poco eso y ahora propone, ¿cómo era? Escribir como si el público fuera ideal. Fuera, otra palabra, fuera
Sí, escribir pensando que sí, que público es ideal, ¿no? Que es una especie de imperativo categórico, pero al revés, ¿no? O sea, universalizas el bien de la gente pensando en que, ¿no? En que lo que escribes, ¿no? Lo van a saber interpretar y lo quieren. Y lo quieren, sobre todo, ¿no? Un poco lo que propone. Bueno, creo que está bien. No sé si vamos a poder hacerlo, pero creo que es una buena idea. En todo caso, nada a distancia nunca pierde, que está relacionado con esto, ¿no? Al final, yo lo pienso un poco así, siempre, en la larga distancia y lo de público o no público, esto tengo que pensarlo todavía, cada día cambio de opinión también, pero hay que abordarlo, eso desde luego, y hay que atreverse, supongo, también, ¿no? Por eso también que os he enseñado otras maneras de contar las migraciones y compañeros y compañeras que hacen muchísimas otras cosas que creo que son interesantes y hay que atreverse a contarlo de otra manera también. Bueno, esto es importante y puede responder a motivos ideológicos y políticos, pero también incluso a motivos industriales de la propia industria periodística, ¿vale? Bueno, como sabéis, pues en la misma política, pues en interior hay muchas carpetas. Una de ellas es aquí sí que se la llama así, la de inmigración, ¿no? Hasta qué punto está imbricada o no, eso ya depende de los gobiernos, pero muchas veces está, ¿no? O sea, que esto ya viene de la política, ¿no? Pero es importante, yo creo, pues eso, no demostrar, sino... Sí, no demostrar. No, ¿qué sería? Explicar las migraciones no siempre desde el prisma de la seguridad, ¿no? ¿Por qué? Porque si no se acaba relacionando una cosa con la otra de forma indefectible. Esto evidentemente tiene su motivación política. ¿Por qué? Porque lo que más le importa a un Estado es, o lo que más dice que le importa, es preservar sus fronteras. Entonces, en las fronteras, en muchas ocasiones, se produce un choque, no iba a decir una migración, pero es un choque de las personas contra una frontera, y entonces esto ya colisiona con lo que... Ahora uso el léxico de la política, lo que es la soberanía nacional, etcétera, 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 ¿no? Y todo va un poco en esa amalgama léxica, ¿no? Que nos llega y que al final... eso es lo más evidente, quizá, ¿no? Lo que pues, ahora lo podemos compartir o no, pero más o menos lo podemos detectar, ¿no? Que está en el mismo ámbito, ¿no? Podemos decir que está justificado o no. Pero a nivel periodístico, por ejemplo, va más allá, ¿no? Y va ya no... va incluso a la yuxtaposición. Es decir, no sé si os habéis dado cuenta alguna vez, pero muchas veces, como se conectan las noticias, o en una página, es un asunto de, por ejemplo, terrorismo y luego algo relacionado con migraciones. O en un telediario, por ejemplo, una noticia detrás de la otra. Y a lo mejor la noticia está hecha de forma impecable, pero ya ese silogismo, que es inadvertido, dice, una cosa va conectada a la otra. ¿Por qué? Porque en la escaleta buscan la relación temática, que case bien una cosa con la otra, entonces esto casa. Bueno, pues no siempre casa, ¿no? O por ejemplo, también, ¿qué sucede? Que si hay una persona en un diario que lleva interior, pues en muchas ocasiones también llevará los temas relacionados con migraciones. O en una radio, o lo que sea, ¿no? Y a mí me gustaría reivindicar, y creo que cada vez hay más personas con ese perfil, que no son ni peores ni mejores, son las personas dedicadas a eso, que haya periodistas dedicados, que tengan formación específica en derechos humanos, ¿no? Igual que hay unos que están los periodistas deportivos, yo a mí me pones a comentar un partido de fútbol y la verdad, necesito un entrenamiento, porque si no, o sea, no, pues esto es igual, ¿no? La persona además que lleve otro tipo de temas, que pueden tener que ver con la seguridad, si siempre trata tema de migraciones, lo va a hacer con su mochila, con su formación, con sus fuentes. ¿Cuáles son sus fuentes? Es que, a ver, claro, es que... ¿no? Y al final eso es una mirada muy concreta sobre las migraciones y yo creo que esto es en,
Esto es en Almería, aquel verano que os dije antes. Y ahí pasó algo también, que por eso Ana aquel verano no estaba contenta, que tiene que ver con esto, y es que las imágenes que ella tomaba, de alguna manera, estaban relacionadas siempre con la seguridad, ¿no? Vallas, centros, etc. E incluso las personas que aparecían eran bultos lejanos. O, esta imagen la tenemos también siempre en la cabeza, o bultos con la manta roja de la Cruz Roja, ¿no? Imágenes... No hablo ya de criminalizar, que eso por supuesto existe, pero que deshumanizan, ¿no? Porque no te permite que haya una relación, ya no digo de empatía, sino una relación humana, ¿no? O sea, no. Y eso viene propiciado por cómo trabajamos, también por cómo se nos deja o no se nos deja trabajar, y muchas veces, fotografías que tú puedes hacer para... Bueno, yo no, mejor no hablo de fotografía porque, como os he dicho antes, habéis visto mi foto, no era muy... Pero reportajes que puedes hacer para denunciar la violación de los derechos humanos pueden usarse para lo contrario, ¿no? Que es lo que os decía al principio, ¿no? que es peligroso, y esto ocurre. Ocurre muy, muy a menudo. ¿Por qué ocurre? Porque tenemos una obsesión, algunos de gremio, y tiene su fundamento, y ahora lo vamos a defender también, pero cubrir solo las fronteras. No, las fronteras es el lugar donde millones de personas chocan cada año y sufren, y eso hay que contarlo, tiene un valor periodístico. Yo creo que es importante, es relevante, hay que contarlo. Pero no es el único lugar desde el cual se pueden contar las migraciones. De hecho, los últimos datos de Naciones Unidas, creo que es un 58-59% de las personas desplazadas por la violencia en todo el mundo son desplazadas internas, es decir, no han salido de su país. Son mayoría las que no han salido de su país. Y son un 40% más o menos las que sí que han salido del país. Esta cifra, de hecho, está ahora más matizada, porque con Ucrania realmente ha cambiado el mapa. Ha cambiado el mapa global. Luego, si queréis, podemos hablar de Ucrania también. Pero creo que ya hablasteis, ¿no?, ayer. Perdón. A ver. De hecho, a estas personas, las desplazadas internas, yo acostumbro a llamarlas los refugiados olvidados, ¿no? ¿Por qué? Porque están pasando por el mismo proceso que las otras, pero primero, no han podido salir del país o no han querido, la mayoría de las veces no han podido. Las agencias de ayuda humanitaria tienen menos acceso a ellas y están evidentemente en una situación de mayor desprotección. Y también la prensa puede hablar menos con estas personas. ¿Por qué? Pues porque están en el conflicto. No siempre es fácil ir hasta allí. Por ejemplo, Siria. Siria es el gran ejemplo, ¿no? Era mucho más fácil hacer reportajes sobre refugiados que salían de Siria que entrar en Siria en una zona controlada por la oposición armada, por Al-Qaeda en su momento, Estado Islámico, o por el régimen sirio. El régimen sirio directamente, en la mayoría de las ocasiones, no daba visado. Pero bueno. También la prensa, cada vez tenemos más problemas para acceder a los lugares, para contar lo que está pasando. Cada vez es más difícil. Y en el caso de los desplazados internos, pues es más complicado hablar sobre ellos que sobre los refugiados. Esta fotografía es en República Centroafricana. Es un hangar en el aeropuerto de Mpoko, en la capital, en Bangui. Aquí... Se agolparon miles y miles de personas desplazadas en el mismo aeropuerto, o sea, fuera. Recuerdo que además invadían la pista de aterrizaje y todo, o sea, aquello era... Y ese clásico ejemplo de país, República Centroafricana, como Sudán del Sur, que son de las peores crisis que hay en algunos países, que no llegan aquí casi, y cuya población no llega a Europa, ¿no? No sé si cuando llegan las noticias cuántas personas de Sudán del Sur han llegado a Europa o de República Centroafricana, no son países... Esto tiene su lógica y va muy en contra de una idea muy extendida en la política y creo que también a nivel popular incluso, que es aquello de, bueno, vamos a cooperar con estos países porque así no van a venir, ¿no?
Esto por un lado, bueno, a nivel moral a mí me parece lamentable, pero bueno, esto ya es una consideración propia, pero a mí me parece que... Pero bueno, pero luego a nivel práctico, que es lo que nos interesa, tampoco es así. ¿Por qué? Porque para hacer según qué tipo de proceso migratorio, pues se necesitan unos ciertos recursos económicos. Hay un momento en el cual, claro, aquí partimos de países que están, bueno, relativamente ya lejos de la frontera europea, ¿no? República Centroafricana, Sudán del Sur, están más en el centro, pero no solo eso, sino que además la población, digamos que no entra en su cabeza esa idea de irse a Europa, porque saben que no se pueden permitir, ¿no? No es como ya en países más que son más cercanos o que incluso que han vivido un momento económico mejor y luego han empeorado y entonces la gente quiere salir, ¿no? Etcétera. Bueno, ya es muy complejo, ¿eh? Y tiene que ver también, o cuando hay directamente un conflicto o cuando se mezclan las cosas, pero no es todo tan, de tan fácil análisis, ¿no? Y de hecho, para contar este mundo de movimiento, quizá algo a lo que yo aquí he dedicado un tiempo y que yo también a nivel profesional he dedicado muchísimo tiempo, que es contar las migraciones desde África hasta Europa, quizá valía más la pena contar una realidad más grande, que es la migración dentro de África. ¿Por qué? Porque hay muchísima más gente que se mueve dentro de África, dentro de diferentes países europeos, que de África a Europa. O sea, la fotografía más precisa, digamos, sería esa. Que, sin embargo, ¿qué fotografía tenemos? La de que, pues, millones y millones de personas quieren llegar aquí, ¿no? Y realmente las cifras no dicen eso, ¿no? Y esto, llevado a otro nivel, pasa también con las personas refugiadas y desplazadas, ¿no? Que yo a veces pregunto, bueno, ¿de qué pensáis que hay más? ¿De refugiadas o desplazadas? Y por lo que sea, la gente dice refugiadas, ¿no? Y lo lógico, en realidad, si lo piensas bien, es, ¿no?, que la gente se mueve, pero no sale del país, ¿no? Entonces, cubrir no solo las fronteras, no solo las llegadas, sino lo que pasa después, es una cosa, ¿no? Porque sabemos la historia de... Bueno, la historia no. Vemos la imagen de cuando llega... pues no lo sé, por ejemplo, una patera llega a las costas de Andalucía, pero ¿qué pasa después de esas personas? A no ser que alguien salve a alguien de un edificio o haga algo heroico, con lo cual se da la nacionalidad, o juega a fútbol, bueno, perdón, pero esto sucede. Pero si no, no sabemos bien, lo que, ¿no? No hay esa continuidad. Es difícil, difícil, ¿no? Tener ese... Yo, por ejemplo, pues tengo contacto con muchas personas que he entrevistado, y entonces me gusta mucho porque ya voy viendo el cambio, tal. Y pese a, perdón, porque a veces quizá pues pecamos de pesimismo, ¿no? Yo en el largo plazo soy optimista, que quede claro, ¿eh? Creo que vamos a un mundo mejor de aquí a mucho tiempo, no ahora. no, ahora no, porque últimos 10 años mal. Pero bueno, me gusta ir siguiendo lo que están haciendo, ¿no? Pero muchas veces que pierdes el contacto, ellos lo pierden contigo, etcétera. O sea, ¿no? Pero ese seguimiento de las historias, que no sean usar y tirar, ¿no? Al final, yo me siento un ladrón de historias, porque lo que hago es hablar con la gente a la cual le robo sus historias para publicarlo. Creo que tiene sentido, siempre que lo hagas con respeto, creo que es importante, pero a la misma vez, pues, me gusta que no sea algo de, pues, usar y tirar, ¿no? Aunque lo he hecho muchas veces también, ¿eh? Sino que sea algo que, bueno, luego pasa el tiempo y puedo seguir contando esa historia, o me la quedo para mí porque, por lo que sea, bueno, no sé. Pero creo que es algo, es importante. Vamos bien de tiempo, ¿eh? Sí. ¿No? José Félix, creo que... Vale, cambiar la perspectiva, ya estamos acabando. Cambiar la perspectiva. El compañero Pau Coy, fotógrafo, esta foto sí es buena, ¿no? Como las mías. Buena y dura, pero bueno. Decía, fuimos a hacer un reportaje, pero no puedo decir dónde, porque si no la pregunta no... bueno, ¿dónde es esta fotografía? Bueno, se puede decir. ¿Eh? ¿Puede ser? Que puede ser en cualquier lugar. En cualquier lugar. En Almería, por ahí vamos cerca. Bueno, hicimos un reportaje, fuimos a Huelva, a la provincia de Huelva, a hacer un reportaje sobre los trabajadores del campo.
Y cuando acabamos el reportaje, hablando con uno de ellos, de los que vivía aquí, una de las personas que vivía aquí, le decía, es que yo cuando le enseño fotos a mis amigos me dicen, ¿eso dónde es? Dicen, no, no, esto es Europa, esto es España, es esto, ¿eh? Entonces, la perspectiva, ¿no? La importancia de la perspectiva para esas personas, para la audiencia, para quien informa sobre eso, ¿no? Ahí hay un... antes os hablaba de aquel verano que hubo un aumento de las llegadas en 2018, etcétera. Que hicimos, el reportaje que hicimos aquel verano se tituló Frontera Norte. Pero claro, Frontera Sur, ¿qué es esto de Frontera Sur? Frontera Sur es la amalgama de Andalucía, Islas Canarias, tal, ¿no? Y que es por donde pasan cosas terribles y la gente llega y es como lo que tenemos en la cabeza, ¿no? Y dijimos, vale, pero... Ahora, perdón, porque he hecho alguna consideración ética antes, que bueno, igual pues me extralimito en alguna ocasión, pero ahora una que sea puramente periodística. Vale, es un reportaje sobre migraciones. ¿Quiénes son los protagonistas? Las personas que migran, las personas que se mueven, son las protagonistas realmente. El punto de vista que nos debería interesar, de punto estrictamente periodístico, es... Luego hay más cosas, porque está... Evidentemente, el país de supuesta acogida, están las redes de tráfico de personas, está la política que quiere evitar, bueno, etcétera, etcétera. Pero digamos que los protagonistas son esas personas, ¿no? Entonces digo, bueno, entonces para esas personas, esta no es la frontera sur, es la frontera norte, ¿no? Porque vienen, es la frontera norte. Bueno, la idea de cambiar la perspectiva, ¿no? De darle la vuelta, ¿no? Y con todo, ¿no? Y... Realmente esto no es nada revolucionario porque en cuanto haces varias entrevistas y escuchas, que es otra, esto es lo que tenemos que hacer los periodistas, escuchar, no es tan difícil en realidad, pero a veces se nos olvida, enseguida giran muchísimas cosas, ¿no? Como la que acabo de comentar y muchas otras, ¿no? O por ejemplo la idea de, pues aquí por ejemplo, en este mismo reportaje, que además yo siempre había ido a hacer reportajes sobre migraciones fuera de España, digo, no, aquí vamos a hacerlo aquí, porque... perdón, se me ha ido el hilo. ¿Qué estaba diciendo? Ah, el reportaje. Ah, sí, en este mismo reportaje, que hay una idea muy instalada de que, bueno, aquí, pues, por ejemplo, la gente que llega aquí para trabajar en el campo ya se queda, no vuelve. Entonces aquí te dicen, ¿tú crees que yo me quiero quedar aquí? Pues si vivo mejor en mi casa que aquí, ¿no? Y de hecho en muchas ocasiones, claro, vuelven. Y muchas entrevistas eran, quiero volver ya a casa, me quiero ir. Y muchos al final se acaban yendo, ¿no? Entonces, cosas que te cambian un poco el punto de vista, ¿no? Así que yo creo que eso es importante también, ¿no? Bueno, todos estos matices, todas estas historias, todos... estas contradicciones muchas veces, porque nada es blanco o negro, ¿no? De alguna manera. Yo sí que aquí no hay fotografía porque estamos en el futuro ahora. Esto es la foto que hay que hacer en el futuro. Es la foto que hay que hacer en el futuro. Y yo desde luego, bueno, como os decía antes, soy muy pesimista en el corto plazo. Creo que nos vamos a la mierda lentamente, perdón. Pero sí creo en ese largo plazo y en que desde el periodismo sí que se puede cambiar, sí que se puede, perdón, plantar esa semilla de la transformación como una parte más de la sociedad, ¿no? entre todos y todas, al final creo que eso que sí que se puede hacer. En cada crónica, en cada fotografía está esa semilla de la transformación, aunque sea pequeñita, y eso es a largo plazo, pero creo que sí que está. Pues nada, eskerrik asko. Creo que ahora es un momento interesante para hacer preguntas, comentarios. Muy rápido, aquí hay una pregunta muy rápida. Muy bien. ¿Cuál es el proceso que se lleva? Cuando llega una patera o un buque o lo que sea con la gente migrante, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo, o sea, aparte de meterles en el campo de refugiados, o sea, en un campo en el que están allí de esa manera, qué proceso, qué es lo que pasa después?
Porque esa, es lo que tú dices. Siempre se dice todo, pero luego no sabemos si a la mayoría les vuelven a su país al día siguiente, a los dos días, que ya sé que los niños menores y las mujeres embarazadas y tal, pues quisiera saber todo eso. Gracias por la pregunta, porque es muy pertinente. Y al final, yo la conclusión a la que he llegado, claro, porque hablando de varios países, no solo en España, es la arbitrariedad. Porque sobre papel sí que hay un proceso, existe, 48 horas, no sé qué, hay un proceso, pero en la práctica lo que ves es arbitrariedad. Y yo me ha pasado pues desde, no sé, por ejemplo, llegar con un barco de rescate de Médicos Sin Fronteras a las costas de Italia y estar ahí días en cuarentena, no cuarentena de COVID, antes de COVID, en cuarentena, porque, bueno, aunque la gente sí que, los sanitarios sí que iban como si aquello fuera una pandemia, porque para tratarlo, bueno, aquello era, en fin. Y que me acuerdo que además que me pedían fotografías a mí de mi cámara para, digo, las autoridades italianas, etcétera, y que luego a ellos les hacían un proceso de registro y se encargaban las ONGs y estaban en unos campos de acogida y luego finalmente ya se podían ir, desde eso a... Bueno, ver cómo cuando llegan a España, supuestamente en un momento, por ejemplo, aquel verano de 2018, sí que es verdad que rápidamente a la gente se le dejaba salir, de alguna manera. Entonces, pues lo que decía, de hecho, que había personas que en pocos días pues, ya habían llegado a Barcelona. Pero luego hemos visto, por ejemplo, durante la pandemia en las Islas Canarias, cómo la gente se quedaba atrapada durante semanas y meses y no se dejaba salir de las islas. Bueno, pues al final es la arbitrariedad. No hay, o sea, sí que evidentemente sobre el papel toda persona tiene derecho a pedir asilo cuando llega a España. Esto muchas veces no se ha respetado. Sabemos que hay devoluciones en caliente, sabemos que hay muchas cosas, ¿no? A ver, evidentemente las devoluciones en caliente son lamentables, no son la mayoría de los casos, evidentemente, pero bueno, y al final lo que te das cuenta es de que no hay un proceso que se respete siempre ni que se siga, ¿no? O en cuanto a, por ejemplo, la información que reciben sobre pedir asilo o sobre... Bueno, de hecho, lo que reciben es una... al principio es una orden de deportación que, técnicamente, que no se efectúa muchas veces luego. Y mucha gente recibe ese papel. Me acuerdo... ¿De dónde era? Un chico que era de Bangladesh, que nos enseñó, nos envió una foto, por, luego dijo, ¿esto qué es? Pues no sabía lo que era. En teoría, ¿se lo explican? Sí, en teoría sí. Pero hablando con la gente te das cuenta de todo lo que... ¿no? Luego, evidentemente, también hay muchas organizaciones, ¿no? ONGs, algunas financiadas por el Estado, que dan atención a esas personas, que tienen centros de acogida, sobre todo para los casos más vulnerables, y que eso ya es un proceso más largo, en el cual puede haber personas que luego entren en pisos de acogida, bueno, ya es un proceso más complejo, ¿eh? Pero la mayoría, digamos, pues al final es, aquí lo que ocurre en España es que está en ese limbo legal de los 3 años hasta que, de los 3 años, si consiguen en 3 años el arraigo, que en muchos casos, por ejemplo, en Huelva, había gente que nos decía, yo llevo 20 años aquí y no tengo nada, ¿eh? 20 años. Entonces, y antes de eso, pues están en ese vacío legal, en el cual, bueno, un poco la imagen es la que usted decía, cuando salen de la, bueno, perdón, en este caso, ¿eh? De la patera, ¿no? Ya luego, el segundo paso, se vuelven invisibles. Es un poco eso. No sé. ¿Por qué? Las devoluciones en caliente. ¿Para quién son esas devoluciones en caliente? ¿Por qué? ¿En qué se basan para esas devoluciones en caliente? Bueno, se basan, bueno, realmente van contra las leyes internacionales, eso por supuesto, pero bueno, están basadas, la base es importante porque la justificación, lo hemos visto aquí en España, es siempre la soberanía nacional, la integridad nacional, etcétera. Y se ha justificado pues, con momentos en los cuales, bueno, por ejemplo, cuando lo sabemos que fue así, que fue que Marruecos
no envió, pero permitió que muchísimas personas pasaran para, bueno, para provocar una crisis diplomática. Bueno, ya sabemos la historia, ¿no? Pues al final lo que pasa, bueno, pero por irnos a otros lugares, al final lo que pasa es que la migración se convierte en un instrumento de la política para conseguir réditos políticos. Esto pasa, pues, bueno, con Bielorrusia pasó también, que ahí se mete también la Unión Europea, pasa en muchos lugares del mundo. Digamos que es el arma arrojadiza que usan muchos gobiernos para sus intereses políticos. Y ahora, ¿qué está pasando? Que pues muchos países se giran, por ejemplo, pasó con Marruecos, pero pasó con Turquía, con la Unión Europea también. Y en cualquier momento puede pasar con Libia o con otros países de los cuales Europa se hace dependiente, ¿no? Porque digamos que entrega sus llaves, las llaves de sus fortalezas las entrega a otras personas, ¿no? Pues confían que esas personas, ¿no? Y ahí entra todo el... Y las de, por ejemplo, en Grecia hay muchísimas devoluciones en caliente en el mar, muchísimas, ¿no? Ahí les llaman pushbacks, ¿no? Muchísimas, ¿no? Bueno, esto va en contra del concepto este de non refoulement, que se llama, que es el de que no se puede expulsar a alguien que, ¿no? Que ha llegado que, y que en su caso podría pedir el asilo o lo que fuera, ¿no? Sí, sí. Hola, Gus. Estoy aquí. Gracias por la presentación y bienvenida a 5W. Ah, un momento, comenta esto, ¿por qué? Coméntalo para que la gente se anime. Bueno, es que yo soy suscriptora y escucho bastante los podcasts de 5W y es algo que Agus siempre hace la broma. En los podcasts hacemos una bromita, porque aparte de también hacemos bromitas en los podcasts, entonces pues recomendamos el podcast de 5W. Sí, recomendable. Bueno, mi pregunta era si me la quieres contestar, si no, no. Cuando has comentado, que no sé qué palabras has usado, si deplorable o la colaboración de los países europeos con los países de África, no sé si te referías a ayudas económicas a terceros para frenar migraciones o ayudas a un país X que acaban en manos de corruptos. ¿Podrías extralimitarte un poco ahí? Sí, no sé si te he entendido bien. Sí, es un poco lo que estamos aquí comentando. Bueno, la estrategia tiene un nombre, ¿no? Que es externalización de fronteras, ¿no? Me refiero a eso explícitamente, que es al hecho de disfrazar con programas de cooperación lo que es directamente dinero para que tú frenes la migración que va a llegar aquí, ¿no? Que es lo que ha pasado, el último acuerdo es con Túnez. Es difícil eso, porque supongo que tu pregunta va por ahí. Es difícil, ¿estabas segura si te referías a eso o sí, en general? Es difícil eso a veces desligarlo de otro tipo de ayuda, ¿no? No sé si te refieres más a ayuda humanitaria o... Claro. Si va un poco más por ahí. No entendía si tú ves deplorable o no sé qué valor has usado cualquier tipo de ayuda a un país las que se acaban transformando en eso, en una ayuda a un tercero para parar la migración o que acaba en manos de un corrupto que acaba haciendo el país peor incluso. No, yo ahora me refería exactamente a eso, ¿no? A esa estrategia de externalización de fronteras. Creo que es lamentable, o sea, creo que al final se gira en contra de los propios países que la aplican, ¿no? Luego, en cuanto a la ayuda humanitaria, pues bueno, aquí abrimos otro capítulo que es muy complejo, pero bueno, estamos en un mundo que, para bien o para mal, yo sí creo mucho en la ayuda humanitaria de emergencia, ¿no? Hay momentos en nuestras vidas en el cual somos vulnerables porque hay un terremoto, porque hay una guerra y necesitamos ayuda para poder caminar, ¿no? Que al final eso es la ayuda humanitaria, la de emergencia sobre todo, que es en un momento extraordinario yo te ayudo a poder caminar y a cabo de un tiempo me voy y ya puedes caminar por ti mismo, ¿no? ¿Qué pasa? Que esto tiene algunos problemas, ¿no? Porque muchas veces no se hace eso realmente. Eso es uno de los grandes problemas de los campos de refugiados, que campo de refugiados es una gran solución a corto plazo. ¿Por qué? Porque la gente sale de un país, concentras a todo el mundo en un lugar en el cual tú puedes dar ayuda humanitaria. Proteges a esa gente, ¿no? A corto plazo tiene sentido. ¿Qué pasa? Que muchos campos de refugiados son eternos. O sea, años y años y años y se quedan ahí como cicatrices de las guerras, ¿no?
Y eso es un problema, ¿no? Y de la misma manera también, cierto tipo de ayuda en materia de ayuda humanitaria y cooperación, hay proyectos extraordinarios y otros que, pues quizás sí que hay algunos que pueden contribuir a cronificar problemas. Eso puede suceder, ¿no? Pero bueno, yo conozco muchas organizaciones, programas, etcétera, de cooperación y ayuda humanitaria que funcionan, que son positivos, que, o sea, no... Yo trabajé un tiempo, de hecho, en Médicos Sin Fronteras también. O sea, yo pienso que hay muchas cosas que valen la pena. Pero luego ves que hay programas que no son humanitarios, que, bueno, que son, se disfrazan de humanitarios, pero que claramente están dirigidos a yo te pago X y tú cierras la frontera. O haz lo que quieras, pero que la gente no llegue aquí. Esto se te va a girar en contra sí o sí, lo primero. Y luego, desde el punto de vista moral, pues... Creo que hay que buscar otras soluciones. Gracias. Hola, Arratsaldeon. Aquí. Ah, vale, perdón. Has comentado antes, así como un poquitín, que tenéis problemas para que os den permisos a los periodistas. Mm. ¿Es a todos igual? ¿Periodistas individuales o grandes corporaciones de información? Eso es una cosa. Y luego también has hablado cuando de Ucrania, que ya hemos hablado, pero no hemos hablado de los refugiados. Y más en concreto, ¿por qué hubo esa diferencia entre los refugiados ucranianos y los sirios, por ejemplo? Pues me parece... Muchas gracias por la pregunta. La segunda pregunta, de hecho, estoy en plena fase de respuesta, porque mi próximo libro es exactamente sobre eso. Y no sé por qué lo comento ahora, porque no debería... ¿no? Bueno, para ganar lectores, ¿no? Vaya, va, venga. Y es esa reflexión. Y lo que hago es compararlo, o lo que quiero hacer, es compararlo con Afganistán. Ucrania con Afganistán. Para ese doble rasero, ¿no? El contraste, bueno, es... luego me recuerda la primera pregunta. El contraste es espectacular. Yo recuerdo cuando llegué a la frontera de Polonia con Ucrania, dos días después de que empezara la guerra, dos días, sí, y nunca en mi vida había visto una frontera así. Frontera abierta, la gente pasando, voluntarios, fuerzas de seguridad, todo el mundo ayudando. O sea, nunca había visto eso. Ya no digo en Afganistán, en ningún otro sitio. En ningún otro sitio. Y los números, si los vemos, en semanas, eran más que... todo un año en Siria, en Afganistán, o sea, eran números, se llegó pronto al millón, 2 millones, 3 millones, etc. Ahí, pese a lo cual, no se hablaba de avalancha, ni había esas, ¿no?, en la prensa, ¿no? Y pues yo lo viví con una mezcla de optimismo, porque dije, bueno, entonces, esto sí que funciona realmente, lo de que si hay una guerra, abrir las fronteras para que la gente salga, esto realmente sí funciona, se puede hacer, no colapsa a nadie si se gestiona, y luego también, pues... un poco el cinismo de decir, bueno, ¿por qué este doble rasero, no? Que evidentemente está la respuesta, estoy en ello, pero bueno, evidentemente a nadie se le escapa que hay un componente de racismo, hay un componente geopolítico, sin duda. Allí era muy fuerte, bueno, por un lado, sí, Rusia-Ucrania, que el enemigo esté muy definido es importante, que la gente sepa de qué huye la gente es importante. Si la gente sabe que esta gente está viniendo de Rusia, pero no era de Rusia, ¿no? Que la gente piensa... de Putin, ¿no? Como que el enemigo incluso tiene cara, ¿no? Digo lo que se está montando de alguna manera, ¿no? Que si es una caricatura o no, eso ya podemos discutirlo en otro capítulo. Pero eso es importante para generar eso, ¿no? Luego el hecho de que supuestamente pertenecen a la misma civilización occidental blanca. Esto para mí también, la cercanía cultural tiene muchos matices, porque... ciudades de Ucrania que conozcamos o platos de comida o escritores o no sé, comparado con Marruecos bueno, pienso que ahí hay mucho que discutir, ¿no? Entonces hay varias cosas ahí que se mezclan y que hacen que, bueno, lo que sí que no hay duda, bueno, de hecho la Unión Europea aprobó una directiva
para dar protección automática a las personas de Ucrania, personas refugiadas de Ucrania, que ya de por sí podían salir porque no necesitaban visado los primeros 90 días. Bueno, total, que millones salieron y se produjo algo que no ves en otras guerras y que, pero que sé, o sea, sabemos que pasaría también, y es que la gente vuelve. Vuelve y se vuelve a ir. Hay gente que vuelve, se casa y se va otra vez. O que tiene... Es que es muy humano esto, ¿eh? ¿Pero qué haces volviendo a tu país en guerra? No, es que tengo que hacer no sé qué. Que nos pasaría a todos. Y luego me voy otra vez. Que esté la frontera abierta permite eso. Yo, pues, hablando con afganos, sirios, bueno, ahora de otros países, muchas veces me decían, pues me gustaría volver para hacer tal, pero claro, si vuelvo no voy a poder salir. Bueno, hay toda una serie de cosas asociadas que no vemos, pero que están ahí. Y efectivamente, pues, el doble rasero es muy evidente, sí. Y... ¿Te recuerdo la primera pregunta? Sí, sí. Lo que pasa es que me ha dado tiempo a pensar y me han salido dos más. La tercera, vale. Pues me están liando y yo ya me tiendo a liarme, entonces, la que la quiera. La primera era... si los periodistas, todos los periodistas o agencias, tenéis los mismos problemas para conseguir visados para esto. Espera, ya te hago la otra, está bien. Que digas el título del libro, ya das un spoiler aquí. Esto. Muy bien. Y luego igual es un compromiso. Pablo González es un periodista que está en Polonia, lleva año y medio y no tiene que se sepa ningún cargo contra él. Sigue incomunicado, creo. Vale. A ver, por partes. No tengo título para el libro todavía. Tengo uno, pero no va a ser ese. Entonces no. Es complicado el título porque es Ucrania, Afganistán. Es complicado. Pero bueno, el anterior, el título es No somos refugiados, por si interesa. Si tenemos todos los mismos problemas, no y sí. Todos tenemos problemas, pero diferentes. Entonces, un medio grande tiene más recursos, más facilidad para llegar a muchos lugares, pero también muchas veces lo pueden vetar, según lo que haya hecho. Y a nivel individual también. Cada vez más los gobiernos ya miran persona a persona, que es una forma de... pues este igual no, ¿no? Y antes, es verdad que en según qué países... era más fácil que periodistas anglosajones fueran los vetados, digamos, ¿no? Porque bueno, la prensa española o prensa italiana, francesa, sí, bueno, no es tan importante. No, ahora lo miran más ya. Esto ya, no sé si es el Google Translate, pero ya tienen a todos, sí, cada vez más. Y va en aumento, para todos, O sea, cada vez es más difícil y cada vez tienen más permisos y más para todo. Ucrania también. O sea, Ucrania puedes entrar, pero luego tú vas a un lado de la guerra. No vas al lado de Rusia. A no ser que consigas entrar, que muy pocos occidentales van por el otro lado. Consiguen acceso por el otro lado. ¿No? Y después sobre Pablo González, bueno, yo creo que esto hay que sacarlo ya del terreno del periodismo y llevarlo al terreno de como ciudadano, ¿no? Porque, bueno, las asociaciones de prensa, bueno, a ver, que haya estado todo este tiempo detenido sin que sepamos nada, sin que se sepa nada, esto a cualquier ciudadano, ¿no? Independientemente de si ejerce periodismo o no, es una situación que es intolerable, ¿no? La Unión Europea, no puede ser, ¿no? Está claro, sí. Buenas, Agus. Me ha gustado mucho la charla y los 10 puntos, ¿no?, que has ido sacando. Yo también soy suscriptor de la revista y, por si no queda claro, está muy chula. Os tenéis que suscribir. Muy bien. No está en nómina, ¿eh? No. Y, bueno, de los 10 puntos que has ido sacando en la presentación, igual que más me resuena a mí es el de poner la semilla de la transformación, ¿no? Creo que debe ser la función al final del periodismo y que en general no se cumple, no se escribe o no se informa desde esa intención, sino más bien la contraria,
evitar la transformación, ¿no? En el caso de las grandes corporaciones, de mantener ciertos privilegios. Bueno, y para la transformación me parece fundamental una parte, que es la parte de la denuncia, no solo, o sea, a través de contar las historias de las personas, pero también acabar llegando a esa gente que es responsable, ¿no? Porque parece muchas veces como que en ciertos países la gente tiene que vivir unas situaciones porque son de ese país y punto, las cosas son así, de la misma manera que cada día a la mañana sale el sol y por la noche sale la luna, ¿no? Y eso no es así. Surgen esas situaciones porque hay unas causas generadas por unos culpables. Y yo me acuerdo de leer en 5W, por ejemplo, reportajes en las que había nombres y apellidos, por ejemplo, Florentino Pérez, en el caso de unas defensoras del territorio en Paraguay, creo que era, ¿no? De la industria, a raíz de la industria maderera, que quería expoliar su pueblo, un especial muy chulo que hicisteis con tres defensoras. También vemos crónicas con la guerra de Yemen, donde hay responsables vascos, hay armas vascas en Yemen, ¿no? Que se venden ilegalmente y son empresas de aquí conocidas de aeronáutica y me parece fundamental, ¿no? Señalar a esas personas. Sé que no puedes entrar, por ejemplo, el grueso del reportaje, porque lo que interesa a la gente son las historias, pero creo que de alguna manera también hay que acabar llegando ahí para llegar a transformar, ¿no? En algún momento, vete a saber por qué, pues la gente se prende con una causa. Hoy en día, como que hay causas temáticas, ¿no? Por fechas, ahora es la de la Federación de Fútbol, pero quizás un día pueda ser que Florentino Pérez pues está amenazando, asesinando a personas, ¿no? Y bueno, pues deje de ser una persona adulada, tanto él pues como muchos otros culpables que hay por ahí. Y creo que esta función del periodismo pues es básica para transformar. Pero la pregunta es, ¿hasta qué punto, cuando un periodista se enfrenta a la hoja en blanco y sabe que hay unos nombres, unas causas, ¿hasta qué punto o de qué manera decide hasta dónde se moja, ¿no? Señalando a estas personas, compañías culpables? Ahora, la semana que viene, si todo va bien, publicamos una crónica de Mozambique que se habla de Total Energies, de la petrolera francesa. O sea que ahí te quiero atento a la jugada. Bueno, claro, sí, es esencial. Y es complicado. Bueno, en primer lugar, que esto no puedes ni debes hacerlo de forma gratuita. Cuando lo haces es porque es, porque está, porque lo tienes, ¿no? Si no, no puedes hacerlo, ¿no? Eso es lo primero. Porque además una crítica es válida cuando no es una crítica a todo, sino no, esto o esta persona o este grupo ha hecho esto y tengo estas fuentes y lo puedo sostener, ¿no? Si no, lo que haces es abonar la demagogia sin que, ¿no? O sea, que sí, que claro, es importante señalar quién, cómo, por qué, sí, fundamental. ¿Qué pasa? Que después trabajamos en medios de comunicación. Entonces, ¿en qué medio trabajas? Entonces, tú analizas cada medio y cada medio pues, va a tener sus problemas, ¿no? Si un medio depende del Estado, aunque sea independiente, pues va a tener unos problemas. Si un medio en su accionariado hay esta entidad financiera, esta, la otra, lo que sea, pues va a tener sus problemas. O si en ese medio determinada empresa pone X millones de euros al año en publicidad, pues cuando llegue el momento que ha pasado algo, pues esa empresa no va a ser criticada de la misma manera. Eso el redactor, digamos, que muchas veces no lo percibe directamente, o si se lo imagina, o depende de su nivel de ingenuidad, ¿no? Digamos, o si es más joven, o bueno, hasta que un día lo descubre. Esto pasa, claro, ocurre, es lógico. Y por eso antes he hecho un pequeño tuit, ¿no? Una pequeña frase sobre la importancia de que los medios cada vez más se sostengan. Bueno, yo creo en los medios públicos, ¿eh? Tengo que decir por un lado, pero por el otro, los medios privados
se sostengan de otras cosas que no sean la publicidad. Porque si no, es un problema. Bueno, la publicidad puede ser una parte de la financiación, pero no la principal. Mucho mejor, yo creo que es depender de las suscripciones. Esto que antes parecía, ahora cada vez más, los medios cada vez más tienen más, están potenciando el sistema de suscripciones. Creo que eso te hace huir de, te permite huir, te puede permitir huir de muchas servidumbres. Pero claro, a nivel económico todavía queda mucho. Pero por ejemplo, el New York Times sí que tiene más ingresos por suscripciones. ¿No? Entonces, bueno, hay un camino que se puede seguir. Claro, en el caso de radios, televisiones es más complicado, ¿eh? Pero bueno, sí, sí, sí. Pues muchas veces directamente no se señala al culpable y punto. O no se escarba, ¿no? En determinado tema. A mí me gustaría sacar muchas más cosas así, ¿eh? Muchas más. A mí, quiero decir, a la revista. En la revista nos gustaría hacer, pero eso te requiere esfuerzo, dinero, ir sobre seguro, porque tienes que, y luego ir. Ahora, la otra parte sí que la tenemos, porque como no estamos financiados, digamos, por el gran capital, digamos, pues por decirlo de alguna manera, pues bueno, da igual, o sea, podemos poner lo que sea, no hay problema. Luego ya nos cerrarán, pero nos daréis apoyo, no hay problema. No hay problema. Aquí hay varias. Yo no tengo el micro. Ah, es aquí. Ah, vale, vale. Pensaba que era para el micro. Vale, perdón, perdón. En relación con lo que has hablado del bombardeo de noticias, el marco político y cultural en el que suelen estar enfocadas y tal, ¿qué herramientas o claves darías tú al lector para que sea más crítico o medios o fuentes como tu revista? Pues me cuesta esto porque no... Hay una cosa muy positiva que es, en general, ¿eh? Ahora pasaré a migraciones si quieres, pero en general, que es un poco quién paga esto. Pero no un medio, una ONG, lo que sea. ¿Quién paga esto? ¿Quiénes son los accionistas? ¿Quiénes son los...? ¿No? Como punto de partida. Y aquí ya tiene mucha información sobre el medio, sobre la ONG, sobre lo que sea. ¿Qué hace? No nos hacemos esa pregunta y creo que es importante, ¿no? O este periodista para quien escribe, ¿no? Y por tanto está en este universo mediático, si quieres, ¿no? Digo como punto de vista. Luego, si te refieres más a fomentar el espíritu crítico o a ver qué fuentes pueden estar mejor informadas, cuáles no, yo la verdad creo que si hoy alguien quiere informar, bueno, no me gusta informarse, quiere saber más sobre migraciones, tiene mucho. Bueno, hay libros, hay grandes reportajes, hay... lo que pasa es que no, lo que no hay es, digamos, ¿cómo lo diría? Cuesta esfuerzo. Yo no conozco un atajo. Pasa lo mismo con, pues si yo quiero aprender ahora sobre, no lo sé, cualquier tema del cual no tenga mucha información a priori, pues al principio te cuesta entrar hasta que ya, ¿no? Pero está. La buena noticia es que está, ¿no? Entonces, bueno, ahora te podría decir pues, cosas concretas, ¿no? De gente que yo creo que a mí me parece. Seguramente no tendrías que hacerme caso como buen ejercicio crítico y tendrías que tú, pues, ¿no? Al final es eso. Vas, descubres un libro, otro relacionado, este sí me gusta, este no, y ya vas captando esos matices, captando lo que más va acorde con tu sensibilidad también, etcétera, ¿no? Pero claro, mi respuesta sería pues todo lo que vaya en este sentido, ¿no? Porque claro, mal, ¿no? Mal. Hay otras cosas mejores. Pero la buena noticia sobre todo es esa, ¿eh? Que hay muchas cosas y que cada vez se van a hacer más y yo creo que cada vez más hay más periodistas con formación en derechos humanos y que hacen un muy buen trabajo. O sea que... Y huir de todo... Si ya hay metáfora hidráulica, ya se puede huir de eso. Lancha, no sé, ya está, ya lo ves, ¿no? Ya, las cuatro cosas te las apuntas y ya, enseguida ya, vale, ya está, no hace falta seguir porque... ¿no? Opa, sí. Ah. Aquí arriba, sí. Oye, es complicado, no te pienses, sí, sí, ¿eh? Porque... Sí. Agradecerte, parte, mi pregunta iba vinculada al quinto y... O sea, el último punto, intentando superar lo que has dicho un poco, la presencia del Estado y tal. ¿Por qué no se cubre mucho
lo que has dicho. O sea, hay cantidad de información que se basa, vamos a decir, en la épica del viaje, que es Éxodo o Odisea, ¿no? Éxodo si me expulsan, que es la categoría de refugiados, y la Odisea del migrante que va a mejorar su situación. ¿Por qué no hay más información precisamente cuando estas personas dejan de ser migrantes y se enraizan? Quiero decir, cuando se convierten en diáspora. ¿Ok? Quiero decir, por ejemplo, alguien que viene a esto, ha llegado aquí, ha pasado la frontera, pero lleva 5 años en Vitoria, ¿ok? Y monta una ONG y esa ONG está colaborando. Ese te digo el caso de una asociación que hay aquí, es Alipular, ¿no? O sea, de Guinea Conakry. ¿Por qué no hay esas historias de éxito, en las que estos individuos que pueden tener orígenes muy difíciles, etcétera, hacen lo mismo que hacíamos los vascos 500 años yéndonos allí y volviendo para que la gente que está aquí, los americanos, ¿no? O los indianos, quiero decir, esos procesos de ida y vuelta, porque te dan oportunidad de montar, ver cómo esta gente contribuye aquí, pero también en sus países, contar la historia de las remesas que tú has dicho. Me ha gustado mucho cuando has dicho, solo emigra el que tiene dinero. Eso ha sido siempre, ¿no? Y segundo, con esta línea, ¿por qué no tenemos más historias sobre segundas generaciones? Porque ahí sí que hay historias interesantísimas de emigración, enraizamiento, desenraizamiento, gente que puede tener dos identidades, que puede estar conectada con, vamos a decir, la cultura de origen, etcétera. Porque has dicho tú, combatir la idea de seguridad, pero es que seguimos con eso, ¿no? Seguimos con los chavales, radicalización, xenofobia, racismo, etcétera, ¿no? ¿Por qué no tenemos más historias humanas de éxito en la que vemos a esta gente como constructores de sociedad aquí? Gracias por la pregunta. Yo voy a empezar por el final, porque voy a hacer una autocrítica también. Yo estuve corresponsal en Pakistán 2 años y todo lo que hacía era informar sobre atentados. Bueno, todo no, pero gran parte del día me dedicaba a informar sobre atentados. 10 muertos en un atentado en una mezquita en Peshawar. Y luego ampliación, y luego tal. Que lo hacía porque era mi deber, porque era lo que me pedían desde Madrid, porque era lo que realmente, lo que, la información que salía del país. Y fueron 2 años muy duros, realmente. O sea, eran más de 3.000 muertos al año. Eso quiere decir que, o sea, había más muertos en Pakistán que en Afganistán, que estaba en guerra técnica, no como Pakistán, ¿no? Y era todo en atentados. O sea, era como si hubiera un atentado como el de Bruselas cada día, realmente. Había atentados cada día, literalmente. Realmente fue... Era terrible, realmente, o sea. Pero pese a todo, que aquí es un poco el baremo, esto fue una de las cosas que me empujó un poco a crear la revista. Que ya, yo me daba cuenta, yo, cuando yo hablaba con mi gente querida, mis padres, les contaba otras cosas. O amigos, tal, les contaba otras cosas. Eso también, pero les contaba otras cosas que tenían que ver pues el concierto de música sufí que no sé qué, o bueno. Y entonces luego digo, bueno, yo realmente estoy, no tergiversando, pero no estoy haciendo una buena representación del país en el que estoy. Que me parece un país que tiene esto, esto, esto. No lo estoy representando, ¿no? Entonces yo me quedé con... Llego, ¿eh? Voy a llegar, ¿eh? Me quedé un poco con... Cuando salí, me fui y me quedé un poco con sensación agridulce porque, bueno, hice cosas que creía que podían ser interesantes, pero, bueno, creo que era un poco injusto, ¿no? Hablar siempre... Estaba fomentando determinados estereotipos, ¿no? Aunque luego la noticia estuviera bien redactada, ¿eh? No. Entonces digo, bueno, pues yo ya estaba en Barcelona, digo, vamos a hacer un proyecto tal, y me gustaría hacer un proyecto sobre la comunidad pakistaní en Barcelona, que es muy importante, ¿no? Y al final hicimos un proyecto grande, además, que tiene varios reportajes que están en la web, y incluso un documental, un corto documental, que se titulaba Misba, con la protagonista se llama Misba, que fue una catalana que conocimos allí en Barcelona, estudiante de Ciencias Políticas, ya licenciada ahora, y que sus padres eran de origen pakistaní. Entonces, ella nació en Barcelona, pero había estado con 1 año en Pakistán, ya nunca más, o sea, no recordaba a Pakistán. Y entonces, con 23 años, fuimos con ella a Pakistán por primera vez, digamos, ¿no? Entonces, lo vimos en directo, ese ir al lugar de origen de sus padres, ¿no? Y todas las contradicciones que eso conlleva, ¿no? Familiares, culturales, políticas, todo, ¿no? Y bueno, la verdad es que ahí fue cuando me hice esa pregunta. ¿Por qué esto no lo has hecho antes? ¿No? Además, me sirvió para entender Barcelona, ya no Pakistán, sino Barcelona, ¿no? Y creo que, sin duda, hay que insistir más en ese tipo de historias, porque... Esto nos lleva a la primera pregunta, creo, que era,
que por, eso, bueno, que por qué no se hacen, ¿no? Porque, ¿no? Primera, el otro día lo hablaba con unos compañeros, que porque nos preguntamos un poco por qué tal. Primera respuesta es porque las historias de ese tipo que sí que, entre comillas, se venden, son, salva la vida, no sé qué, heroicas. Ya son místicas. O sea este tipo de... Las historias de éxito que comentaba sobre, bueno, le va bien, aporta, etcétera, ¿no? Esto no tienen la mística que tienen otras que ya son, pues, que tienen... O fútbol, o, ¿no? O sea, como que ya se eleva a otro nivel, ¿no? Para que la gente, no sé, como que es la narrativa más espectacular que funciona. Que parece que es la historia positiva porque, consiguió hacer tal cosa, pero en realidad es deshumanizadora. Porque, ¿qué pasa? Esta persona tiene que ser un héroe o una heroína para ser acogida. Es que no puede ser, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. No, hay cosas, hay muchas cosas, ¿eh? Pero la narrativa predominante sigue siendo pues sí, el viaje y la frontera. Sí, sigue estando ahí. Sí, sí. El centro sigue estando ahí. Sí, mira, estoy aquí. Hola. Hola. Mira, Agus, me quedo con la última diapositiva que has dicho, el periodismo como semilla de transformación, ¿no? Y ahondando un poquito... Perdón, es que la tengo yo aquí y me pienso que estaba ahí, pero vale. Sí. Y ahondando un poquito, a ver cómo entiendes esa transformación, quería preguntarte por cómo te ha transformado a ti concretamente el periodismo, ¿no? ¿Qué transformación, haciendo tu labor desde que empezaste hasta hoy en día, que nos concretes un poquito ya no la transformación a la que todos aspiramos, sino la tuya personal? Gracias. Yo es que, como sé hacer pocas cosas, y esta es una, pues al final supongo que pues hay un proceso de transformación e incluso de autodestrucción a veces, porque duele y da sentido a la vez, ¿no? A mi vida, el periodismo, o sea, las dos cosas a la vez, ¿no? Y es una rueda que sigue girando, ¿no? Y... Yo, mira, por ejemplo, hay mucha gente que dice que, o que supone que te acostumbras a hacer según qué tipo de coberturas, ¿no? Que te acostumbras a las guerras o que te acostumbras a según qué historias, ¿no? Y a mí me ha pasado al contrario, que con el tiempo cada vez no es que me pese más, sino que sabiendo siempre que evidentemente los protagonistas de las historias son esas personas, ¿no? Pero como la pregunta es personal, pues... pero como que cada vez duele más, ¿no? Y al final a mí pues me ha transformado quizá en algo que en teoría te podría hacer ser más insensible, me ha hecho todo lo contrario. Y como que todo cada vez más me toca más. Sí, sí, ha sido el... Y luego nada, es la cosa con la cual nos ganamos la vida. Seguramente ha reducido considerablemente mis posibilidades económicas, ¿no? Porque el periodismo está fatal. Pero, bueno, yo era de los típicos que desde que tenía, 5 o 6 años ya... Yo quiero escribir. ¿Y quién escribe? ¿El periodista? Pues ya está, pues eso. Entonces, ha estado ahí siempre, ha estado ahí siempre. Bueno, yo quería... Bueno, hola. Me da esperanza que tú la tengas, ¿no? Que tú, que estás en primera línea, creas en el camino de largo recorrido y que a futuro, pues como que hay esperanza. Somos muy optimistas, sí, ¿eh? Pese a las cosas que hemos dicho, pero... pero mucho porque, yo que estoy un poco en estos temas, ¿no? Y que me muevo un poco pues, con caravana, abriendo fronteras y escuchando testimonios de primera línea y así, la verdad es que a veces pierdes la fe en la raza humana, ¿no? A ver, yo espero que de aquí 100 años, sea lo que sea que se hayan inventado, ya no habrá, no sé lo que será, ¿no? De aquí a 100 años digan, ¿cómo que dejaban miles de personas morir en el mar en el Mediterráneo cada año? ¿En serio hacían esto? Como ahora decimos otras cosas. Como ahora hay otros avances en, pues,
por ejemplo, en el ámbito de feminismo, etcétera, que miras atrás y dices, pero esto pasaba. Pues, sí, seremos juzgados, espero que muy duramente, por lo que estamos permitiendo y por lo que está pasando. Sí. ¿No? Yo quería poner simplemente un matiz, ¿no? Primero, pienso que las personas, aunque la mayor parte de las personas que llegan no lo hacen por patera, pero la mayor parte de las personas que llegan en patera o a través del mar, el futuro que les espera, que se preguntaban por allí, es un auténtico calvario. Las devoluciones en caliente son más habituales de los que creemos y los CIEs, que son centros de internamiento de extranjeros, son los campos de refugiados de Grecia y de otros sitios realmente son centros, ya los llamamos, de concentración y de exterminio, ¿no? Entonces, realmente el futuro, incluso para las personas que consiguen tirar para adelante, llegar hacia aquí, instalarse mínimamente, sigue siendo un calvario bueno, que todos conocemos, ¿no? Pues de papeleos, de 3 años mínimo de padrón. Yo he conocido este verano a gente que lleva muchos años en los campos de plástico de Almería, muchos años y no tiene padrón todavía, sin contratos de trabajo. Es decir, en general, el calvario es un camino que les espera a muchos de ellos, ¿no? Sí que cuando hemos hablado, el compañero antes ha comentado el tema de las razones, que yo creo que es súper importante el preguntarnos por qué, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Sería para otras muchas charlas, pero yo no solo quisiera poner el énfasis en los responsables políticos, ¿no? Sino que me gustaría que también cada una de las personas que estemos aquí nos hagamos la pregunta de ¿y yo personalmente qué tengo que ver con este tema? ¿No? Porque me parece que es importante. Que es importante que sepamos que también nosotros y nuestro vivir y nuestro hacer y no hacer y nuestro denunciar o no denunciar y nuestro estar en tu medio, en tu revista o en otro como La Marea o en otro independiente de no sé dónde o en otro en el diario o en otro y no en otros, es importante. Es importante votar o no votar, es importante dónde compro, cómo vivo, cómo me implico, ¿no? Y esto repercute también en lo que está pasando, ¿no? Entonces, creo que es un ejercicio importante, que si no lo vamos haciendo, pues ese camino de largo recorrido será todavía menos esperanzador y si lo vamos haciendo será más, ¿no? Y por último también quería comentar, llevo unos cuantos años viniendo y desde esa silla en la que tú te sientas yo he escuchado a algunos periodistas, porque los que venimos aquí tenemos hambre de verdad, o sea, venimos aquí porque necesitamos escuchar de primera mano, ¿no? Y si no, no estaríamos. Es un día que hace buenísimo y podíamos estar de pincho pote, ¿no? Entonces, yo sí te pediría, si puedes, implicarte un poquito más. Yo he escuchado desde aquí decir a la gente que ha estado en frontera mucho tiempo, preguntarles y a algunos decir, bueno, pues sí, realmente te puedo decir que tal ONG como Médicos Sin Fronteras creo que merece la pena y que tal otra como UNICEF no lo merece. Entonces, yo también he vivido en el sur, conozco ciertas organizaciones y no te pido, porque igual no lo puedes hacer, ¿no? Pero algunos necesitamos luz, sí. Necesitamos, porque hay gente que en aquella charla decía, joder, si yo llevo no sé cuántos años siendo socia de UNICEF, ¿qué me estás contando, no? O por ejemplo, ¿no? Si hablamos del tema de la guerra y de la banca armada, que la gente tenga su dinero en el Santander o en el BBVA, y sé que todos los bancos son parecidos, pero no todos son iguales, que sabemos que tienen un tanto por ciento muy elevado de su dinero en banca armada, que directamente está contribuyendo a la muerte de millones de personas, es que eso lo tenemos que escuchar. Y si no los escuchamos de primera mano de personas expertas que están en la línea y en el frente y que conocen, o sea, yo no sé hasta qué punto, pero yo vengo un poco a estos sitios también con la esperanza de llevarme esa luz, ¿no? Un poco más de luz de qué hacer yo en mi día a día, pequeñas cosas que son lo que van a conseguir que ese largo recorrido en lo que yo pueda influir en mi familia y en mi medio sean más esperanzadores. Nada más, gracias. Gracias. Muchas cosas. Hola. Bueno, una cosa que me parece muy interesante y que de hecho planeaba un poco aquí en uno de los puntos, que es muy importante, la burocracia. Ahora, esto es brutal para la gente. Imaginaos si para todo el mundo es, bueno, es complicado, ¿no? el tema burocrático de manejo con la administración. Imaginaos para alguien que está luchando, ¿no?
Por conseguir el arraigo, porque es un proceso en todo el mundo, en todos los países es realmente digno de analizar desde el punto de vista también de la salud mental de esas personas, porque claro, te destrozan. Tienes que tener realmente mucha fuerza para superar eso, porque realmente es muy duro. Y sí que quizá pues, desde el periodismo tendríamos que hacer mucho más, ¿no? Pues reportaje que siguiendo el proceso burocrático solo, ¿no? Y verías que cómo la cabeza te da vueltas, ¿no? Que le des la cabeza vueltas al lector, ¿no? Y si, para que sea consciente de lo que es eso, sí, sí. Y luego, bueno, la otra pregunta, el otro comentario ya es muy amplio, ¿no? Pero en el caso de, creo que también habla sobre qué ONGs sí, qué ONGs no. Yo como supongo que esto también se extiende a todo, ¿eh? Pero por repetir lo que decíamos antes, ¿quién lo paga esto? Es importante y se puede saber. Pues si voy a hacerme socio o socia de una ONG o voy a suscribirme a un medio o lo que sea, o cualquier cosa que... Pues ¿quién hay detrás de esto? ¿Quién lo paga? Y luego, pues teniendo esa información, oye, cada uno puede tomar la decisión que quiera, ¿no? Yo en cuanto a las ONGs, por ejemplo, es que me cuesta, hay varias cosas, ¿no? Una es, yo he visto trabajar a mucha gente en muchas ONGs haciendo una labor fantástica y me duele a veces que, porque hay algunas que realmente sí que son nefastas, corruptas, etcétera, que eso empañe a todo, ¿no? Pasa en todas las profesiones, ¿eh? En periodismo también pasa, ¿no? Pero me duele un poco que perdón, no, bueno, eso me duele que ocurra. Pero luego, pues sí que hay que diferenciar, ¿no? Entonces, yo en muchos países digo, bueno, me gusta mucho si puedes dar apoyo a una ONG que sea sólida, local, esto es interesante muchas veces, y luego de las internacionales, pues mira de dónde vienen los fondos y qué atención dan y entonces decide. Claro, yo por ejemplo antes hablamos de Médicos Sin Fronteras, yo he trabajado, entonces no soy imparcial en ese sentido, pero claro, yo no quiero ahora hacer tampoco un... Pero por ejemplo, en la epidemia de Ébola en África Occidental, ahí fue un momento que yo pensé, que incluso me emocioné un poco, porque hacen muchas cosas mal también, pero un despliegue allí, en Liberia, en el peor momento de la epidemia de Ébola. Que aquello era realmente, perdón, ¿estás grabando? Sí, ¿no? Bueno, es igual. Aquello era realmente situación trágica. O sea, muertos cada día. El ébola, como sabéis, es 50% es cara o cruz si te contagia. Bueno, aquello era... Y un despliegue ahí. Entonces pensé, bueno, es que si algún día amenaza la extinción de la humanidad, digo, ahí estarán Médicos Sin Fronteras. Es que lo vi ahí en... No estaba planeado esto, perdón, porque me estoy acordando, ¿no? Y realmente dije... Entonces, gente que viene de todo el mundo, epidemiólogos, pum, ahí. Desplegada ahí como soldados de élite, prácticamente, para, ¿no? Ahora, matizando esto, bueno, poniendo siempre los límites de, pues, la ayuda que viene de Occidente, en este caso África, cómo se gestiona, cómo, bueno, todo esto tiene muchos matices. Las ONGs, muchas se están transformando en cuanto a su personal, el perfil, quiénes son, sus ideas, se están transformando, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero bueno, yo ahí dije, bueno, oye. Y también ser consciente de que al final, pues claro, muchas de estas entidades, ¿qué ponen? Ponen una tirita. Open Arms, que hace una gran labor en el Mediterráneo, pues bueno, ellos lo saben, lo dicen además, ponen una tirita, porque lo que hay que cambiar es el sistema entero. Lo que hay que... O sea, claro, tú vas al mar y rescatas a la gente porque cada vida cuenta. Yo soy mucho de eso también, ¿eh? Oye, cada vida cuenta. Cada una cuenta. Pero, claro, lo que tendría que pasar es que la gente no se tirara al mar para llegar a Europa, ¿no? Eso es lo que habría que arreglar, primero. Porque, claro, es un problema más estructural, que evidentemente en el que interviene la política, la economía, bueno, ya... Bueno... ¿Y que se puede cambiar? Sí, claro. Claro que se puede. Y se cambiará algún día. Algún día. Tiene que ocurrir, no sé cuándo. Espero vivir para verlo. Pero tenemos que verlo.
Sí, porque hablamos de eso, hablamos de muchos años. ¿Eh? Hola, no sé si me oye, si me oye. Hola, Luz. Hola. Primeramente, darte las gracias por la oportunidad que nos das de hablar de este tema, que es siempre muy difícil entre la población, ¿no? Entre las personas. Entonces, a mí, en este momento, viendo aquí los que estamos, todos de Vitoria, de piel blanca, como digo yo, he hecho en falta, porque vivimos con poblaciones ya migradas, gente migrada en Vitoria, he hecho en falta que no se convocara, o no sé cómo puede ser la posibilidad de ver a esas personas que han venido a Vitoria a vivir, a buscarse una nueva vida, y que dieran su opinión de cómo se sienten, por qué han, cómo lo han pasado, qué están viviendo y qué esperan y cómo están, para que les conozcamos de tú a tú, verles las caras, ver que viven con nosotros y qué es lo que están haciendo y cómo lo están haciendo, y que les conozcamos más de cerca. Y a mí me gustaría verles estar con esas personas y tener la posibilidad de contactar, ¿no? Y este me parecía un buen momento de haber sido, sin más. Bueno, era un comentario para toda la sala, ¿no? Supongo. Pero bueno, también por llevarlo al terreno de periodismo, si quieres, también yo creo que es importante que eso lo hablamos con muchos compañeros y compañeras, que cada vez pues, haya más personas de origen diverso en los medios de comunicación también, y contándolo. Y también hay muchas, ya también hay libros y bueno, de personas explicando también su proceso migratorio, etcétera. Eso existe cada vez más y eso tiene que estar, es fundamental, sí, sí. La última pregunta. Si nadie se anima, yo creo que se merece un aplauso. Primero, una nota informativa, el ascensor funciona. Y después, bueno, eskerrik asko Agusi, emandako hitzaldiagatik, zuei guztioi parte hartzeagatik, gogoratu, ordu bete barru, suposatzen zen, 9:30 orain Aiotz plazan, la red social filma ikusteko aukera izango dela, eta zoritxarrez ekitaldi honekin amaiera emango diogu kazetaritza bertatik bertara jardunaldien 9. edizioari. Mila esker etortzeagatik, espero dugu hurrengo urtean kazetaritza gehiago izatea gurekin. Gabon eta hurrengo arte. Bueno, muchas gracias por la asistencia. Os recordamos que a las 9:30 continuamos en la Plaza del Machete con la película La Red Social, con la que finalizaremos, por desgracia, la 9ª edición de Periodismo a Pie de Calle. Emplazamos al público a, esperemos, las décimas. Muchas gracias por la asistencia y hasta el año que viene. Es que ricasco.